¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Cambiamos de estación el viernes pasado, ya estamos en la primavera, pero esto son imágenes de ayer en Canarias, en la estación en Tenerife, donde nevó y además también hubo fuertes rachas de viento con velocidades de hasta 100 km por hora. Precisamente se oyen en ese audio. Además, en Castilla y León también esperamos que de cara al fin de semana bajen las temperaturas mucho, vuelva el frío y también habrá precipitaciones en forma de nieve porque bajará la cota. Vamos a seguir de cara a las próximas horas con ambiente muy inestable en el Mediterráneo, con esa baja térmica y ese embolsamiento de aire frío, pero vemos como en Castilla y León vamos a tener ambiente estable sin esas manchas azules que nos muestran precipitación. Hoy, en puntos del sudeste, en Murcia, ya han caído más de 100 litros por metro cuadrado, chubascos acompañados de tormenta y también de granizo. Vamos a ver también cómo el aire frío en altura, esos tonos verdosos van a ir apartándose y van a ir llegando tonos más naranjas a Castilla y León, lo cual nos muestra ascenso térmico, pero eso sí, a partir del fin de semana, sobre todo viernes, sábado y domingo, vamos a pasar frío porque llegaría una nueva dana, una nueva bolsa de aire frío que dejaría también ambiente inestable. Vamos a ver todo esto en símbolos, que es como mejor lo entendemos, y es que esta tarde en Castilla y León va a seguir soplando el viento del este, va a empujar al algunas nubes que llegan precisamente desde el Mediterráneo y además se van a formar algunas nubes en puntos del sistema central y la cordillera cantábrica donde se podría escapar alguna gota por esas nubes de evolución. En el resto, en general, cielos despejados, además van subiendo las temperaturas en algunos puntos y alcanzamos 16 o 17 grados. Vamos con la previsión para mañana. Como decíamos, llevamos varios días con ambiente muy inestable en el Mediterráneo, con ese viento de levante, con aporte de humedad, con lluvias, han superado durante varios días los 70 litros por metro cuadrado, como decíamos, hoy llevan 100 litros por metro cuadrado a estas horas en puntos del sudeste. Mañana ya esos avisos van a menos, se van desactivando, aunque todavía quedan avisos costeros, nivel amarillo y naranja, con olas de hasta 4 metros en puntos de Baleares y también la Comunidad Valenciana y zonas del Estrecho. En el resto, ambiente más estable, sobre todo en la mitad noroeste, con cielos más despejados y con temperaturas que ya alcanzan 20 grados en algunos puntos, por ejemplo, de Extremadura, nevadas en el Pirineo y algún chubasco en Canarias, aunque ya van a menos, han ido ya menos. Ayer fue el episodio de lluvias más intensas y de viento más fuerte en el archipiélago. Vamos a acercarnos a lo que más nos interesa, a Castilla y León, y es que mañana se van a volver a formar por la tarde nubes de evolución, ya desde mediodía se desarrollan más en las horas centrales y dejan algún chubasco, sobre todo en puntos del sur de Salamanca y de Ávila. Ambiente más estable en el resto, sobre todo en León, Palencia, Zamora y Valladolid, donde las temperaturas van a subir un poquito más con respecto a las de hoy, alcanzando 18 o 19 grados. Además, el viento va a soplar de componente norte, sobre todo en áreas de montaña, y las mínimas van a bajar. A partir de mañana empezará a hacer más frío de madrugada, llevamos varias jornadas con ambiente suave, pero en general van a empezar ya las heladas mañana en zonas de montaña y se irán extendiendo de cara ya al fin de semana. Vamos a empezar hoy el repaso provincial con Salamanca, que es donde se esperan más precipitaciones. Y es que se van a formar esas nubes de evolución en el entorno del sistema central y pueden dejar algún chubasco, sobre todo durante la tarde. En el resto, nubes, pero no se esperan esas lluvias, con viento también del norte en las horas centrales del día, fuerte en áreas de montaña y temperaturas muy parecidas a las de hoy, 16-17 grados por la tarde. En Ávila también se esperan nubes y lluvias en puntos del sistema central con esas nubes de evolución que se desarrollan más en zonas altas y dejan algún chubasco. Viento también del norte en esas zonas de montaña y más ambiente más estable en puntos de la meseta. Las temperaturas van a ser muy parecidas a las de hoy o subiendo un poco, sobre todo en la meseta alcanzando 16 o 17 grados o en zonas del extremo sur donde subirían hasta los 18. En Segovia también esperamos algo de viento de componente norte durante la tarde en puntos del sistema central de la Sierra de Guadarrama, pero no se esperan precipitaciones. Tendremos algunas nubes, eso sí, y las temperaturas también serán muy parecidas a las de hoy, bajan un poquito las mínimas, ya se acercan a esos 0 grados en Cuéllar a primeras horas de la mañana con máximas de 14. 15 o incluso suben hasta los 16. En Soria también tendremos algo de viento de componente norte, sobre todo durante las horas centrales del día en áreas de montaña de la Ibérica y del sistema central. También esas nubes de evolución se pueden desarrollar en zonas elevadas, en Medinaceli por ejemplo puede caer alguna gota y eso sí, las temperaturas suben un poquito alcanzando 13 o 14 grados, se quedan un poquito más cortas obviamente en zonas de alta montaña. En Burgos también vamos a tener algunos intervalos de nubes por ese viento que llega cargado de humedad desde el Cantábrico Oriental con ese viento del noreste, sobre todo las nubes se quedan precisamente en el norte con algunas
nubes bajas que pueden dar lugar a algunas nieblas a primeras horas, pero que rápidamente se deshacen, y con esas temperaturas también muy parecidas a las de hoy, 15-16 grados, vemos como ya hiela a primeras horas de la mañana, porque las mínimas, eso sí, van a bajar y tendremos una madrugada más fría y se van a hacer más frías, como decíamos, de cara a las próximas jornadas. En Palencia mañana algo de viento en zonas de montaña, de componente norte, en general ambiente estable. En puntos del sur, en tierra de campo, se van a formar algunas nubes bajas que pueden dar lugar a algún banco de niebla que rápidamente se va a deshacer. Temperaturas en el sur de hasta 17-18 grados, un poquito más bajas en el norte, donde las mínimas también bajan y se quedan ya dejando heladas débiles. Hasta 1 o 2 grados bajo cero se va a bajar en zonas de montaña. En León mañana esperamos ambiente muy estable, con temperaturas en ascenso, mucho sol. Este sol calienta la superficie, mayor radiación solar, y por tanto suben esas temperaturas máximas, pero las mínimas, siempre decimos que cuando no hay nubes por la noche, el calor se escapa, por tanto esas mínimas van a bajar. Vemos cómo ya se alcanzan valores negativos en algunos puntos de montaña. Eso sí, las máximas llegando a 18-19 grados, un poquito más cortas también en la cordillera cantábrica y en el Bierzo, alcanzando 20 o incluso superando esos valores. En Zamora también tendremos tiempo tranquilo, sobre todo en el norte, algunas nubes en puntos de las localidades del sur, sobre todo llegan desde Salamanca, con viento del norte en zonas de Sanabria por la tarde. También esas temperaturas mínimas allí van a bajar, 0 grados mañana en Puebla de Sanabria, con esas máximas que suben un poquito, hasta los 19 llegan en la capital del Duero. Y terminamos el repaso provincial con Valladolid, donde mañana tendremos cielos despejados, algunos intervalos de nubes medias y altas, poca cosa, no dejan precipitaciones, tampoco habrá demasiado viento, y vamos a tener esas temperaturas también muy parecidas a las de hoy, con esos 17-18 grados. Vemos como en zonas del norte ya la madrugada es más fresca que la de los últimos días. Llevamos varias jornadas sin bajar de los 4 o 5 grados y mañana se van a quedar con mínimas de 1 grado a primeras horas. Y de cara a los próximos días, como decíamos, todavía vamos a tener viento del noreste que va a dejar algunas nubes y algunas precipitaciones, sobre todo en puntos de Burgos, también en la Ibérica, y en el resto cielos despejados, ambiente estable, pero eso sí, bajan las temperaturas porque va a llegar aire frío. Las máximas bajan un poco, aunque siguen siendo suaves, pero las mínimas van a ser noticia. Empiezan a generalizarse las heladas, aunque van a ser débiles, pero a primeras horas vamos a estar rondando los 0 grados, con valores negativos en muchos puntos de Castilla y León. Y de cara al viernes y al sábado, vuelven a bajar las temperaturas mínimas el viernes, también las máximas. Ya tendremos ambiente frío, temperaturas por debajo de lo normal para la época, invernales en vez de primaverales, y ya hemos cambiado de estación. Vamos a tener algunas nubes, como decíamos, también se puede escapar alguna precipitación, y como bajan las temperaturas también baja la cota, por tanto podría escaparse algún copo de nieve en áreas de montaña. Y el sábado las temperaturas van a seguir siendo frías, con ambiente bastante invernal, con nubes y con precipitaciones que, como vemos, van a ser en forma de nieve, ya que la cota estará en unos 1000 metros, por tanto en algunas capitales de provincia elevadas podríamos ver otra vez nevar en plena primavera. Y como siempre les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías. Tenemos activo este hashtag desde mi ventana CILTV, las siglas de Castilla y León, y nos pueden enviar esas fotografías mediante Twitter y también a nuestra dirección de correo electrónico. Y empezamos hoy con este arco iris que nos manda nuestra amiga María Mallado desde Morales del Vino. Y seguimos con este pardal al que Antolín le tira algunas migas de pan desde su ventana en Valladolid. Y terminamos con esta maravillosa panorámica de Segovia que nos manda Alberto también desde su ventana en Segovia. Y esto es todo, les recordamos que vamos a tener tiempo estable y temperaturas que van subiendo, van a ser suaves hasta el viernes, y ya a partir del viernes bajarían los termómetros y esperamos algunas precipitaciones ya el sábado que podrían ser en forma de nieve. Esto es todo, que pasen una feliz tarde, esta noche nos vemos.